¿Qué le ocurre a este vecino? Ustedes han intentado hablar con él. Pues le pasa que tiene síndrome de Diógenes, y eso es evidente, y hemos intentado hablar con él pues, eh, por activa y por pasiva, pero su actitud es esquiva, es muy huraño. Todo relacionado en No es nada, tengo un 20% de fantasía. Incluyendo esta exención de responsabilidades. Se conoce su so presentador personalmente en un escoite o que sería. No aceptamos queixas. Cuando empezó la pandemia, muchos decíamos, esto nos va a hacer mejores, eh, se va a notar la solidaridad de la gente. Y de a poco, la realidad nos fue mostrando que lo único que hizo esto fue mostrar quién es quién. Y es bastante triste <laughs> ver quién es quién, es bastante duro ver quién es quién. Siempre, pero en estas condiciones más todavía. Desde la gente que cuando faltaban cosas en los supermercados te metía la zancadilla para llevársela, hasta los que hoy, después de un tiempo, te das cuenta que te cobraban los barbijos al triple o cuatro veces. ¿Cómo pueden haber bajado tanto? En un mes, dos meses, tres meses. Pero no solo eso, todos nos sentimos como desprovistos, todos por un momento fuimos el rey desnudo. Muchos dejamos de tener ciertos trabajos, ciertos ingresos, ciertas obligaciones. Y empezamos a tener más preocupaciones <laughs> empezamos a tener más incertidumbre quizás más que nunca otros como era el caso mío teníamos un trabajo que consistía pura y exclusivamente de viajar y por supuesto ese trabajo es imposible hoy pero como ese mil no me voy a poner yo en, en quejica si alguien no es el que peor la está pasando en todo esto claramente soy yo lo que sí es cierto es que también muchos nos dedicamos a acumular lo más obvio es el peso. De todos mis amigos, excepto Petete, que tiene la titánica tarea de haber bajado de peso durante la pandemia, todo el resto subimos. Y estoy hablando que subimos algunos que estábamos ya en el cielo, ya no teníamos dónde subir. Bueno, todos hemos subido, yo creo que mitad por no hacer nada físico y otra mitad porque hay un punto en que lo único que te queda es comer. Pero yo no solo acumulé kilos. Cuando empezó la pandemia, muchos artistas empezaron generosamente a subir sus cosas, otros después se sumaron, quizá no tan generosamente, otros por la mitad, y de repente se dio esa cosa en que todo el mundo tenía que subir algo. Che, pero hay que subir algo. Escuchaba a los managers de los artistas, che, pero algo tenemos que hacer. Y así fue como la gente empezó a hacer vivos de Instagram, que se transformó en otra pandemia, y empezó a hacer eh, subidas de cosas que por ahí nunca habían visto la luz. Y yo empecé a ver obras de teatro, empecé a ver recitales que nunca había visto, cosas que nadie nunca había subido. Pero claro, mi componente acumulador dijo, para, si subieron esto de modo excepcional, cuando todo esto termine lo van a sacar. Entonces me di cuenta que durante este tiempo no hago otra cosa que acumular digitalmente. Me dijo mi esposa ayer, no es tan grave. Porque no ocupa lugar. Y es cierto que no ocupa lugar. Todo lo que tuve que hacer fue comprar otro disco rígido. Un disco rígido de 12 teras que ayer me di cuenta que llené. Y he bajado bibliotecas enteras de gente que la deja abierta. He bajado temporadas y temporadas y temporadas de material de video de gente que lo deja abierto. Y quería llegar a eso. Para mí, la pandemia... Tendrá un montón de cosas malas, pero una cosa buena que en mi caso llegó para quedarse, porque une mis dos pasiones, acumular y fisgonear. Se llaman Open Directory o Directorios abiertos. Y se trata de carpetas que están en Internet abiertas a que la gente pueda bajar cosas. Pero no siempre, o diría que la gracia de esto, es que en un 95% de los casos no es un directorio abierto. De manera voluntaria. Nadie puso eso ahí para que lo bajen terceros. Por supuesto, como toda comunidad de Internet tiene sus reglas. No se distribuyen ni se comparten directorios abiertos donde haya información personal. No se trata de hackear. Se trata de encontrar, como el cofre de monedas al final del arco iris, un lugar donde haya cosas que alguien dejó. Entonces, en los pequeños foros y las pequeñas comunidades de Open Directories, lo que se hacen es pasar datos de... Muchas veces son, sin ir más lejos, de los WordPress. Los WordPress tienen todo lo que es el multimedia, por lo general en la carpeta barra uploads. Y de ahí empiezan a bajarse cosas. Que colección de fotos, que colección de videos, que colección de músicas. Y claro, empieza a crecer en cantidad y en cantidad y en cantidad. Cuando aparece un Open Directory donde hay pasaportes o documentos, por supuesto que la etiqueta dice que se le avisa al dueño para que lo borre, para que lo saque, para que lo cierre. Pero todo el resto se va compartiendo como quien encuentra un secreto. Por supuesto que dura muy poco. La gracia de esto y lo que alimenta la compulsión es que por lo general, si un directorio abierto es posteado en alguna de las comunidades más fuertes de Open Directory, es tal el golpe de tráfico que tiene ese Open Directory que palma instantáneo. Entonces de lo que se trata es de cuando aparece uno bueno ir corriendo, bajar todo y después, como en mi caso, no verlo, escucharlo ni leerlo nunca. No es nada. フレンチしてるパークの上にある。 I won't fall.